És un plaer engegar aquest segon cicle que s'inicia avui i continuarà fins al mes de novembre amb diferents seminaris sobre IA i presa de decisions ètiques. Sabem que la IA juga un paper cada cop més important en la presa de decisions i això planteja qüestions importants sobre la responsabilitat, la rendició de comptes o la transparència. I, és clar, sobre la qualitat de les decisions i el seu impacte individual i col·lectiu. De fet, planteja una pregunta clau. Ens treu el poder de decisió, la intel·ligència artificial? O bé aquesta representa una nova manera d'aprofitar el nostre poder de decisió? En aquest nou cicle tractarem aquestes i altres qüestions relacionades amb l'augment de les nostres capacitats, però també amb la pèrdua d'autonomia en la presa de decisions. És per això que avui comptem amb un convidat molt especial, el professor Daniel Inedariti, catedràtic de Filosofia Política, investigador Iker Basque a la Universitat del País Basc i titular de la Càtedra d'Intel·ligència Artificial i Democràcia a l'Institut Europeu de Florència. El Daniel Inedariti és doctor en filosofia i ha estat professor convidat a diverses universitats europees i americanes, entre elles el Robert Schuman Center for Advanced Studies, la London School of Economics and Political Science o la Universitat de Georgetown. El Daniel Inedariti, a més de ser un col·laborador habitual dels diaris El País, El Correo, Diario Vasco i La Vanguardia, és un autor molt prolífic que ha publicat nombrosos llibres com La democràcia del conocimiento, publicada per Paidós el 2011 i traduïda a l'anglès, alemany i francès, o Un mundo de todos y de nadie, també publicada per Paidós el 2013 i traduïda a l'anglès, italià i francès, o més recentment una teoria de la democràcia compleja, publicada per Galàxia Gutenberg, o encara més recentment La societat del desconocimiento, també publicada per Galàxia Gutenberg aquest mateix any. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i encetar el nou cicle d'EIA amb la ponència Deben temer les democràcies a la intel·ligència artificial? És un plaer estar amb vosaltres i abans de donar-li la paraula al Daniel Inedariti, recordeu que podeu fer les vostres preguntes a través del canal YouTube, preguntes que recollirem per traslladar-li en els darrers 15-20 minuts de la sessió d'avui. I de nou, moltes gràcies per la vostra assistència i, Daniel, quan requeres, la pantalla és tuya. Moltes gràcies, Albert, per la invitació i per la presentació molt amable. La democràcia és un sistema polític que se basa, com su nombre indica, en el gobierno del pueblo, en el autogobierno, en que la gente se autogobierna a sí misma. Es el sistema político que los humanos hemos sido capaces de configurar a base de mucho esfuerzo, mucho conflicto, en medio de enormes discusiones, acerca de cómo sería posible algo así, cómo minimizar la imposición, que la gente, el pueblo, sea eso lo que sea, se gobierne a sí mismo sin interferencias, etc. Y en ese principio, al que no estamos dispuestos a renunciar, al mismo tiempo ha ido generando a lo largo del tiempo intensos debates porque no está del todo claro qué es el pueblo, quién es el pueblo, tampoco está del todo claro qué significa gobernar en un contexto tecnológico o en otro, en un tipo de mundo o en otro. Cuando Lincoln pronunció aquel célebre discurso, el discurso de Gettysburg, en el que sentenció aquello de que la democracia era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, estaba formulando un conjunto de principios que en definitiva no eran otra cosa que una provocación a pensar y a diseñar las instituciones para que efectivamente eso sea realidad, ¿no? Y no sea simplemente un horizonte, un desiderato, ¿no? Ese discurso de Gettysburg, seguramente si Lincoln tuviera que pronunciarlo hoy en día, se interrogaría por lo que yo voy a hacer aquí en tres cuartos de hora, que es qué puede significar gobierno, autogobierno y qué puede significar gente, pueblo, personas, en un entorno algorítmico, en un entorno en el que, de entrada, hay algunos factores que parecen
hablar en contra de esa posibilidad, porque hay cada vez más decisiones de tipo político que los humanos confiamos a sistemas automatizados, desde la concesión de un crédito, de una ayuda social, ciertas partes de las políticas públicas o la identificación de los deseos de la gente. Todo eso en buena medida y de una manera más, cada vez más creciente se va a poner en manos de máquinas, algoritmos, sistemas automatizados o sistemas inteligentes, como se llamó en otro tiempo. La pregunta es si esto, si la democracia tiene algo que tener de esto o al revés, tiene todo que esperar, ¿no? Y el hecho de que no sabemos muy bien cómo responder a esta pregunta se pone de manifiesto en la realidad del debate y de las inquietudes que hay, ¿no? Por un lado tenemos el hype, ¿no? La gran expectativa de que esto va a solucionarlo todo, y por otro lado tenemos unos discursos del miedo terribles porque pensamos que los algoritmos van a matar a la democracia, ¿no? Hay quien considera que, en el fondo, la democracia de los datos, la democracia con más objetividad, va a ser, en el fondo, mucho más representativa que la democracia de las urnas, en las cuales se nos requería de vez en cuando nuestra opinión. Ahora va a ser posible, vienen a decir estos optimistas, va a ser posible requerir continuamente la opinión de las personas, la verdadera opinión, no la opinión que declaran, no la opinión que suponemos de ellos, no la opinión articulada o filtrada a través de gafas ideológicas, ¿no? Si la opinión y los deseos y las preferencias de la gente pueden ser identificadas automáticamente miles de veces al día, vamos a tener unos sistemas políticos, vienen a decir, mejores que aquellos sistemas políticos en los que mandaban unos cuantos expertos que se arrogaban la capacidad de identificar los deseos, los intereses y las preferencias de las personas, ¿no? Incluso hay quien afirma que, si plantea la hipótesis siguiente, ¿no sería mejor que Siri, Alexa, Cortona, nuestros asistentes digitales, que nos conocen muy bien, probablemente mejor que nosotros a nosotros mismos, porque ven cómo nos movemos, lo que decimos en las redes sociales, al mismo tiempo son capaces de procesar una cantidad de información para la toma de decisiones, por supuesto, conocen nuestro consumo y nuestras preferencias de diverso tipo. Hay quien se pregunta si no sería mejor que Siri votara por nosotros, ¿no? Estudiaría mejor los programas electorales de los distintos candidatos de lo que lo hacemos nosotros, que suele ser muy poco o nada, ¿no? Y además estaría menos presa de nuestros prejuicios ideológicos, ¿no? Bueno, me parece que frente a esto lo que tenemos, la otra gran posibilidad de pensar esto es verlo como una amenaza y, por tanto, en el fondo, tanto quienes lo ven como una grandísima posibilidad inevitable desarrollo y despliegue de la democracia, como quienes lo entienden como algo fundamentalmente motivo de temor, en el fondo tienden a coincidir en pensar estos procesos tecnológicos como procesos que no dan muchas opciones a configuración y a matización, ¿no? Que representan una fuerza inexorable, democratizadora o desdemocratizadora, da igual, pero en cualquier caso lo que tienen en común es que lo consideran como una fuerza inexorable. Y probablemente esto nos esté impidiendo encontrar espacios de configuración, ver todos los matices, todos los grises que hay en este tipo de tecnologías, ¿no? Históricamente hemos pasado de esa euforia, pienso en todas las posibilidades de participación que los nuevos instrumentos tecnológicos parecían ofrecer, la apertura de las redes sociales a la opinión de cualquiera, sin el filtro de los expertos, la irrupción de los aficionados en la opinión pública. Pienso en las democracias, en las primaveras árabes, que suscitaron tantas esperanzas de democratización en países cuyas condiciones para la realización de la democracia estaban muy lejos de ser reales, ¿no? Y en muy poco tiempo, en espacio de tiempo relativamente limitado, hemos pasado más bien a entender Internet como algo negativo desde el punto de vista democrático.
bien porque Internet aparece como un lugar de interferencia, de injerencia de potencias extranjeras en nuestros propios procesos de decisión, bien porque Internet y las redes sociales se asocia ahora a las fake news, los discursos del odio, la desinformación, etc. Bueno, voy a tratar en lo que queda de si no dar una solución a esto, que es un enorme problema que nos va a ocupar durante años y años en el futuro, al menos establecer algunas ideas marco que nos pueden ayudar a pensar esto un poco mejor. Bien, primero, tengamos en cuenta que gobernar es cada vez más un hecho algorítmico. Hay cada vez más decisiones que se toman de acuerdo con sistemas automatizados, en parte, o que son los sistemas automatizados los que lo toman ya en todo. Esto no es una mala noticia en absoluto, sobre todo si tenemos en cuenta que las sociedades actuales son sociedades de una enorme complejidad y el gobierno, la dirección, la transformación, la identificación de las crisis, la identificación de las preferencias de la gente cada vez más particularizadas, etc. Todo esto exige un enorme esfuerzo tecnológico. Esto no lo puede hacer un líder omnisciente, ni siquiera un experto. Esto no se puede hacer. Es decir, la gestión de toda esta complejidad, esta nueva complejidad del mundo y de la sociedad, no lo puede hacer un sistema político que no esté en muy buena medida ayudado por procesos de información. Y el ejemplo más cercano que tenemos es la pandemia, era experiencia de la humanidad de una epidemia en un entorno empezado a manejar muchísimas datos y hacer una gran analítica de datos, ¿no? Si esto nos hubiera pillado sin digitalización, seguramente, dicen los expertos, que esto hubiera durado décadas y hubiera causado mucho más destrozos humanos y materiales. ¿Qué nos hubiera pasado si esto nos hubiera pillado con una tecnología, con una analítica de datos más precisa? Seguramente hubiéramos detectado con mucha más rapidez, hubiéramos transmitido mucho más la información, hubiéramos identificado bien mejor los datos de contacto, la transmisión del virus, etcétera, etcétera, ¿no? Es un hecho, pero como este hay otros muchos, como puede ser el análisis del cambio climático, la inestabilidad financiera o las cuestiones de seguridad, ahora mismo que estamos en medio de una guerra, todas las cuestiones de ciberseguridad y de seguridad en general se podrían articular mejor, o mejor dicho, no se podrán gobernar bien si no tenemos una gran asistencia tecnológica, un gran impulso tecnológico. Por tanto, este sería el punto de partida que os planteo, ¿no? Seguido de lo cual, hay que reconocer que esto plantea ciertos problemas de legitimidad, que a los que no hay que dejar de prestar atención si queremos seguir siendo una sociedad justa y democrática. Y sobre todo, que este es el enfoque particular que yo le voy a dar al asunto, hasta qué punto esto es compatible con los valores de lo que consideramos un sistema político de toma de decisión. Sí, que vuelvo a repetir, es un sistema en el que los humanos decidimos, nos gobernamos a nosotros mismos y por tanto no nos abandonamos en manos de nadie, sea un líder providencial o una máquina omnisciente, ¿no? Los algoritmos y la democracia algorítmica y la gobernanza algorítmica se ofrecen como fino porque de entrada realizan unas grandes promesas que no podemos minimizar. Al menos dos tipos de promesas que son muy importantes para el gobierno de una sociedad. En primer lugar, la objetividad, es decir, la disposición sobre datos reales
la identificación de lo que realmente la gente quiere, etc. Y por otro lado, una mayor neutralidad. Es decir, si hay datos, en principio habrá menos subjetividad, habrá menos sesgos. Con un mundo lleno de sensores, de algoritmos, de datos, objetos y sistemas inteligentes, lo que somos capaces de confiar y de ser, que permite personalizarlo todo. Personaliza la salud, los transportes, la energía. Podemos tener lo que algunos han llamado una sociedad algorítmicamente tuneada, de manera que los derechos que la ciudadanía expresa, perdón, los deseos que la ciudadanía expresa en su comportamiento, en su consumo, en su manera de desenvolverse, pueden ser reconocidos con un altísimo grado de exactitud por las máquinas y por la analítica de datos. Bueno, el problema es que esto que podríamos llamar este cómodo paternalismo de las sociedades algorítmicas, en las cuales se nos dice que estos sensores simplemente responden, tratan de responder a lo que nosotros en el fondo queremos, deseamos, tenemos como preferencias. Esto suene, aunque se haga a manera de sugerencia, de invitación, de adelanto, a través de siempre que entramos en internet nos aparecen ofertas de cosas, de productos de consumo, que intuyen que responden a una preferencia nuestra como navegador de la red, ¿no? Y por tanto nos sugieren, ¿no? No es que nos estén obligando a hacer eso, ¿no? Pero claro, trasladar este modelo a la política no tendría mayores problemas si no fuera porque generalmente el precio de estas prestaciones suele ser el sacrificio de alguna esfera de libertad personal, ¿no? Es verdad que así se podrían satisfacer muchas de nuestras preferencias y de nuestros intereses, pero luego entraré un poquitín más en esta cuestión. Eso suele hacerse con el precio de una cierta renuncia a reflexionar sobre ellos. Hay una voluntad mínima del consumidor que sustituye a la voluntad política expresa, ¿no? Trasladar el modelo de las preferencias que formulamos en el mercado, implícita o explícitamente, al ámbito de la política es por lo menos bastante problemático. El problema, además, si profundizamos un poco más en el asunto, esto todavía se agrava porque los algoritmos, por su propia naturaleza, hacen predicciones acerca de cómo nos vamos a comportar, de qué es lo que vamos a desear, qué es lo que vamos a querer, sobre la base de patrones del pasado, que es de lo único que disponen. No hay manera de hacer predicciones sobre datos del futuro, porque los datos del futuro, por su propia definición, no existen. Y claro, la mayor parte de las previsiones algorítmicas se basan en la idea de que el futuro sea lo más parecido al pasado, de que nuestras preferencias futuras representarán una cierta continuidad con nuestro comportamiento anterior, tal y como queda registrado en los datos de nuestro comportamiento. Ahora bien, ¿por qué esto plantea un problema para la política, para la actividad humana que llamamos política? Fundamentalmente porque la política es un sistema, es un modo de entender la convivencia que no aspira simplemente a reflejar las cosas, en buena medida sí, pero no solo a eso, sino también a cambiar algunas cosas de un modo intencional. Y por tanto, podríamos decir que los algoritmos son enormemente conservadores. Piensan en términos de proyección del pasado y el presente hacia el futuro. De alguna manera lo que hacen, aunque digan que predicen el futuro, realmente lo que están diciendo, lo que están haciendo es algo así como predecir el pasado. O dicho de otra manera, predecir un futuro que estuviera en continuidad con el pasado. Claro, esto implica en buena medida no tener en cuenta aquellas situaciones de la historia humana, de los humanos en general, en los que hay una dimensión de apertura, de indeterminación, sobre todo cuando hablamos del futuro en sentido enfático. Cuando hay situaciones de crisis
o simplemente cuando los seres humanos queremos romper con el pasado, por las razones que sean, queremos hacer una transformación, una revolución, una reforma, o queremos dejar de considerar normal algo que ha sido normal en nuestra sociedad. Pienso en el caso de las luchas feministas, de la igualdad, es decir, cosas que han sido muy naturales a lo largo de los siglos en la historia humana, la desigualdad, la dominación, la discriminación de la mujer, eran normales, eran habituales, estaban implícitas en el comportamiento habitual de los seres humanos. Eso no, la ruptura con eso no se ha dado, no ha tenido lugar de un modo natural, evolutivo, sino de un modo consciente, intencional, decidido por parte de los humanos. Pues bien, ese elemento de ruptura, vamos a dejar de ser machistas, vamos a dejar de discriminar, vamos a combatir este tipo de igualdad, vamos a considerar político esto que nos parecía hasta ahora natural, una suerte de fatalidad del destino, ese elemento es el elemento político más característico, el elemento más característico de la política como creatividad, como acción creativa. Siempre que hablo de esto recuerdo a la gran filósofa del siglo XX, Hannah Arendt, cuando en su gran libro La condición humana decía que el ser humano, fundamentalmente el ser humano que actúa políticamente, es el ser capaz de realizar cosas imprevistas. Y precisamente esto contrasta con ese tipo de gobernanza algorítmica que preconfigura el campo de lo posible a partir de los perfiles que elaboran sobre la base de pertenencia a un determinado espacio o grupo social, o bien a partir de lo que ha sido nuestro comportamiento hasta ahora, ¿no? Es decir, eso es no dejar espacio a lo inesperable, a lo inédito, a lo imprevisible, a lo no deducible del pasado, es precisamente una de las grandes limitaciones de la gobernanza algorítmica, ¿no? Por tanto, un riesgo que deberíamos tomar en consideración aquí es que los algoritmos, el machine learning, etcétera, en el fondo pongan tanta énfasis en el futuro posible como propensión, como tendencia, es previsible que esta sociedad que se comporta de esta manera, que tiene estos hábitos, etcétera, en el futuro plantee estas demandas, requiera la satisfacción de intereses, etcétera. Frente a esto, es decir, el poner demasiado el acento en esto es muy posible que amenace los futuros alternativos, la posibilidad de un futuro realmente alternativo, realmente diferente. Por eso, Susana Chuboff, la autora del capitalismo, el libro Capitalismo de la Vigilancia, decía que en la era digital, en el fondo, lo que está en juego es algo que podríamos llamar un derecho al futuro. Derecho al futuro en el sentido de la capacidad y la posibilidad que los humanos hemos de tener en todo momento de romper, de quebrar, de dar lugar a dimensiones impredecibles. No digo que vayamos a necesariamente hacerlo, pero sí que debemos diseñar nuestras sociedades y nuestros entornos institucionales y también nuestras tecnologías digitales para no hacer imposible la ruptura, la creatividad, la innovación, el cambio, la transformación, como le queramos llamar. Hay otra cuestión que me parece que es interesante traer a colación a este respecto, que en el momento en el que se habla tanto de si las máquinas y la inteligencia artificial va a sustituir a los humanos, si los trabajadores van a ser reemplazados por máquinas o no, etcétera, detrás de toda esta discusión y sobre todo detrás de toda esta distopía, en el fondo hay un esquema que a mí me parece muy falso, que es lo que quiero combatir ahora en esta parte de mi exposición, que es la idea según la cual, en el fondo, las máquinas y los humanos estuviéramos compitiendo por realizar el mismo tipo de operaciones. Esto me parece que no es verdad. Ni la llamada superinteligencia o la singularidad
que da por supuesto que en X años la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, ni el miedo a pensar que la sustitución va a tener lugar, se va a sustituir exactamente nuestro trabajo por una máquina. En lugar de esto, lo que me parece que es mucho más razonable pensar es que nos encontramos ante dos tipos de inteligencia, si es que podemos denominarlo así, que también sería un asunto que podríamos discutir mucho, que en el fondo son dos inteligencias distintas, son dos inteligencias diferentes que se complementan, compiten y colaboran, y sobre todo, si somos capaces de diseñar un ecosistema adecuado, lo que podemos conseguir es que haya una gran cooperación, porque las máquinas razonan de una manera y tienen unos errores típicos, y los humanos razonamos de otra manera y tenemos otros errores típicos. ¿Por qué no combinar una inteligencia con otra? ¿Por qué no neutralizar unos errores con otra inteligencia? Tendría que hacer una pequeña digresión sobre cómo razonamos los humanos y cómo razonan las máquinas. Porque en el fondo creo que la defensa de la política que yo quiero hacer aquí, ¿no? La defensa de la política frente a una delegación plena en las máquinas, entendida tanto en sentido positivo como en sentido negativo, entendida tanto como una utopía liberadora, como entendida, por el contrario, como una amenaza, no tiene en cuenta de que estamos poniendo en juego dos lógicas muy diferentes, ¿no? Y por tanto, dos lógicas que en lugar de competir pueden cooperar, ¿no? De hecho, si lo pensamos bien, la política es una actividad que no ejerce un tipo de razonamiento lineal y deductivo. Es una actividad que gestiona situaciones de especial ambigüedad, que tiene que decidir en medio de una gran incertidumbre, ¿no? Y esto caracteriza a la política y caracteriza al razonamiento político y el razonamiento humano en general frente a la lógica algorítmica, una lógica que exige claridad, objetividad y precisión, ¿no? Y aquí me parece que es donde están los verdaderos límites de todo tratamiento algorítmico de los asuntos políticos. Pero también, dicho sea de paso, el fundamento de la democracia. ¿Por qué hay democracia? Hay democracia porque, no solamente porque respetamos una serie de valores, sino sobre todo porque nos hemos dado cuenta de que ciertos asuntos graves, importantes, en los que se decide el futuro de nuestras sociedades, tienen que ser gestionados en medio de un gran alto grado de incertidumbre. Y para ese grado de incertidumbre las máquinas no son muy adecuadas. Reflexionemos un poco en qué consiste la política y qué es lo que hacemos los humanos cuando hacemos política, cuando diseñamos una sociedad democrática. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de garantizar el pluralismo. Tratamos de que sea mínima la imposición, de que no haya nadie que imponga en lo posible a otros, ¿no? Establecemos la posibilidad de revisar los acuerdos. Pero sobre todo, la idea que nos parece, a los demócratas nos parece fundamental, es garantizar el pluralismo. Bueno, esto es una estrategia epistemológica. Esto lo hacemos, en el fondo, los humanos, no solo porque el respeto a quien piensa diferente es un valor moral, ya con eso valdría, es que además lo hacemos porque hemos llegado al aprendizaje de que eso, en el fondo, nos protege del error. Una sociedad pluralista, por su propia estructura, una sociedad donde fluye la información, donde está permitida la libertad de expresión y la crítica, etc., es una sociedad en la cual es más, lo decía Spinoza muy bien, uno de los fundadores de la democracia contemporánea, ¿no? Una sociedad en la cual es más difícil la persistencia en el error. Es más fácil tomar buenas decisiones en entornos de pluralismo epistemológico que en entornos de monismo epistemológico. En el fondo, lo que quiero decir con esto es que la algoritmización de las decisiones políticas es un gran instrumento para hacer frente a determinadas formas de complejidad. Lo he dicho también antes, ¿no? Es decir, sobre todo aquellas formas de complejidad en las cuales se requieren muchos datos
o se requiere una gran precisión en la medición de impactos, de preferencias, etc. Pero esa racionalidad algorítmica es muy torpe en relación con otras formas de complejidad que no proceden tanto de la falta de datos, de la necesidad de mediciones exactas, como de la naturaleza ambigua y contingente de las situaciones políticas. Vivimos en medio de una gran ambigüedad, una gran contingencia, de una complejidad que, repito, no es debida a falta de datos, sino que es debida a la ambigüedad, a la incertidumbre que rodea ese tipo de situaciones. Por tanto, la primera diferencia entre los humanos y las máquinas nos la encontramos en el tipo de razonamiento que hacemos unos y otros. Los algoritmos deciden con relativa facilidad cuando se trata de árboles de decisión, del tipo if, then, si esto, entonces aquello, ¿no? Donde hay una relación clara entre un input y un output. El conocimiento de la inteligencia artificial se refiere a un mundo objetivo, reducible a categorías binarias y sobre todo calculable, ¿no? El mundo para las máquinas y los algoritmos es un conjunto de hechos que pueden ser deducidos lógicamente a partir de reglas concretas y modulados computacionalmente, ¿no? Y de este modo, los asuntos que maneja la lógica algorítmica son separados de sus contextos particulares y considerados como fenómenos aislados, ¿no? De manera que la coherencia lógica del sistema es más importante que las posibilidades plurales de interpretación de la situación, ¿no? Bueno, frente a esto, frente a esta lógica 1-0, lo que tenemos los humanos es, en la mayor parte de nuestra vida y de nuestras decisiones, y no digamos ya en la vida política, es que las respuestas binarias no funcionan, que buena parte de nuestras decisiones, probablemente las más importantes, no se pueden tomar de acuerdo con una lógica binaria con categorías objetivas, ¿no? Lo digo esto para proceder, si se me permite la expresión, a un poco de autoestima, de mejorar la autoestima de los humanos, que a veces nos vemos amenazados o consideramos como una amenaza todos estos instrumentos y estos artefactos de decisión tan exactos y tan precisos. Porque la gran ventaja competitiva de los humanos es que somos capaces de algo que a mí me gusta definir como la capacidad de tomar en consideración el contexto. Eso puede parecer una tontería, puede parecer algo de poca importancia, pero entender el contexto es importantísimo. Si no fuéramos capaces, por ejemplo, de entender los contextos, no tendríamos sentido del humor, no nos reiríamos, no nos harían gracia los chistes o la ironía, ¿no? Es decir, los humanos somos capaces de entender que una cosa en un contexto tiene un sentido y en otro contexto no tiene sentido, ¿no? Venimos de una tradición de producción y de pensamiento estandarizada que tipifica las situaciones, ¿no? y genera estándares y protocolos de actuación en situaciones que se pueden reflejar en un determinado patrón, ¿no? Este tipo de racionalidad no tolera la variedad, la ambigüedad de los fenómenos sociales, ¿no? Pero claro, en el fondo lo que hay aquí, a mi juicio, el gran problema del imperialismo digital es la idea de que en el fondo lo que hay es una reducción de las modalidades de conocimiento. Sí, yo no tengo ningún problema con la racionalidad algorítmica. Lo que sí tengo es problema con el monopolio de la racionalidad algorítmica. Creo que si antes acabo de decir que el pluralismo, garantizar el pluralismo es importantísimo para la buena marcha de los asuntos humanos y, por supuesto, de las sociedades democráticas, ahora también lo diré en relación con las cuestiones epistemológicas. Me parece que es muy importante que permitamos el pluralismo epistemológico y que demos espacio a una racionalidad digital, pero no olvidemos que al lado de esa racionalidad digital tiene que haber una racionalidad contextual, racionalidad para la cual los humanos somos insuperables, ¿no? En el fondo, los humanos somos capaces de tomar
decisiones bastante, con bastante éxito, bastante porcentaje de éxito, en situaciones de ambigüedad, de confusión e incertidumbre. Tomamos buena parte de nuestras decisiones relevantes para la vida, las tomamos con poca información, con una información incompleta, en medio de una ambigüedad y una incertidumbre que una máquina, que a una máquina le haría sencillamente naufragar, ¿no? En el fondo, esto nos sitúa en un contexto que me permite afirmar que lo propio de los humanos es decidir en situaciones de incertidumbre. Y las máquinas no saben decidir de otra manera que en situaciones de incertidumbre. A una máquina hay que darle un input, un output, hay que darle un contexto, mejor dicho, ninguno, hay que darle una lógica binaria, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a esto, ¿qué es la política? ¿Por qué los humanos nos organizamos en sociedades de tipo político? ¿Qué significa eso? Significa que los humanos hemos llegado a la conclusión de que hay un conjunto de decisiones básicas para la organización de la sociedad que no se pueden resolver con más información, sino que tienen un elemento de apuesta, un elemento de debate y un elemento de decisión. Por supuesto, sería estúpido que los humanos tomáramos decisiones de tanta relevancia sin habernos procurado toda la información, sin haber realizado los debates correspondientes. Pero la política, yo lo suelo decir de esta manera, un poco provocativa, la política es aquello que viene cuando, una vez que hemos hecho todo esto, todavía no tenemos completamente claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Por consiguiente, no parece que seamos capaces los humanos de inventar un dispositivo ni en el mundo analógico ni en el mundo digital que nos libere completamente de esta necesidad de decidir en situaciones de ambigüedad y en situaciones de incertidumbre. El paso a mi último punto, que era intentar hacer una distinción entre para qué cuestiones puede ser útil, de acuerdo con estos principios que acabo de formular, la gobernanza algorítmica y para qué otras cuestiones no. Creo que más que preguntarnos, mejor que preguntarnos si la gobernanza algorítmica puede sustituir a la democracia, en analogía con lo que acabo de plantear ahora, lo que deberíamos preguntarnos es para qué partes del proceso político esa gobernanza algorítmica es útil, interesante, beneficiosa, y para qué otras partes sencillamente no. Entonces, me parece que todo lo que los algoritmos puedan contribuir a corregir nuestros sesgos particulares, a medir bien la objetividad disponible, proporcionar todos los datos para la toma de decisiones, esto seríamos estúpidos si no lo utilizáramos, si no lo optimizáramos todo lo que fuera posible, ¿no? Ahora bien, hay asuntos para los cuales esta gobernanza algorítmica nos va a ser de muy poca ayuda, que es, yo lo podría formular de la siguiente manera. La gobernanza algorítmica nos permite implementar aquellas decisiones que hemos tomado en contextos no algorítmicos. Es decir, a una máquina le podemos decir, hemos decidido que queremos una sociedad igualitaria de este estilo, después de nuestros debates, etcétera, ahora recurrimos a ti, a esta máquina y a estos algoritmos para que nos ayuden en su consecución, ¿no? Por tanto, la gobernanza algorítmica se orientaría a realizar objetivos que no han sido discutidos, que ella misma ni establece ni puede poner en cuestión. Decía Lucy Schatzman, una científica de la computación americana, decía, los robots toman muy buenas decisiones cuando el mundo está configurado a la manera como debe ser configurado. Esto, que suena un poco abstracto, en el fondo es más o menos lo que acabo de decir. Los humanos decidimos
las grandes líneas, los valores, el tipo de sociedad que queremos, y en ese proceso de optimización de esos valores podemos utilizar las máquinas. Pero pensar que las máquinas pueden decidir por ellas mismas a qué concepción de lo justo deben servir es sencillamente algo completamente irracional, ¿no? Por tanto, lo político, podríamos decir, empieza allá donde se ha de debatir acerca de qué deben satisfacer los algoritmos. Los algoritmos satisfacen, vale, pero el qué, de qué deben satisfacer esos algoritmos, qué valores deben cumplir, a qué concepción de lo justo deben servir, eso es algo que lo podemos hacer, lo tenemos que hacer los humanos, ¿no? Decía John von Neumann, teórico también de la computación, decía algo que a mí me gusta repetir, porque creo que sintetiza muy bien esto que estoy tratando de decir, ¿no? Decía, se puede construir un instrumento que pueda hacer todo lo que puede ser hecho, pero no se puede construir un instrumento que nos diga si algo es factible. Esta idea me parece genial, ¿no? Si decidimos qué es lo factible, una vez que hemos decidido qué es lo factible, qué es lo que nuestra voluntad política quiere hacer, podemos inventar todo tipo de instrumentos que nos digan, que nos permitan hacer eso que queremos hacer, ¿no? Pero la determinación de qué es lo que en el fondo queremos es una determinación de tipo político, ¿no? Aquí me quisiera referir a esa manera de pensar, también muy extendida en nuestra sociedad, según la cual, lo hemos oído muchas veces en nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? A mí me da igual quién gobierne, lo que me importa es que gobierne con eficacia, que gobiernen bien, ¿no? Esa frase, esa idea, es una idea que no tiene ningún sentido, porque ¿qué significa que algo esté bien gobernado, que una sociedad esté bien o mal gobernada? Es algo que no se puede determinar sin referencia a algún tipo de principios ideológicos. A veces, en el fondo, en quien afirma este tipo de lugares comunes, en el fondo lo que aparentemente lo que quiere es una política menos ideologizada, lo cual puede estar muy bien y podemos coincidir en que hay una cierta carga excesiva ideológica en la política tal y como hoy se plantea. Eso es una cosa. Pero otra cosa es pensar que la cualificación de algo como bueno o malo en relación con el gobierno se puede hacer sin ninguna referencia ideológica. Tiene que haber algún criterio acerca de qué es una buena o una mala decisión, para lo cual las máquinas no tienen competencia, ¿no? Por tanto, no hay una noción predefinida e incontestable de qué es un resultado satisfactorio en política. No podemos decir, es evidente, esto no admite discusión, la buena política es esta, ¿no? Porque tenemos distintas concepciones de lo bueno y lo malo, de lo justo y de lo injusto, y la política es precisamente la generación de un espacio de discusión de todo ello para tratar en lo posible de buscar un acuerdo que nos permita realizar un tipo determinado de políticas. Pero hay gobierno y hay oposición, hay alternancia política precisamente porque los humanos entendemos que es mejor una sociedad que dé lugar, que permita precisamente que esa diferencia de concepción de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, sea una diferencia en juego, alternativa, que pueda ser puesta a prueba por periodos que llamamos periodos electorales, en los cuales alguien tiene el poder de manera provisional y a partir de un determinado momento esa delegación es verificada o revocada y entran otros a gobernar. Esa idea, en el fondo, responde a que no estamos completamente seguros de que quien ha conseguido eventualmente el poder sea necesariamente quien mejor lo pueda desarrollar. Y, por tanto, es una especie de periodo a prueba, ¿no? Bien, con esto paso a otro punto que ya final de mi intervención, que es uno de los problemas de la gobernanza algorítmica es que, como lo decía antes, Siri, Alexa,
los cookies identifican con bastante precisión qué es lo que queremos, cómo nos movemos, cuáles son nuestras preferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto plantea varios problemas. La transposición de este comportamiento a la política plantea varios problemas. De entrada, que muchos de estos comportamientos nuestros suelen ser en clave de consumidor. Y la lógica de consumidor no es la lógica política. Un ejemplo que ilustra muy bien esto es que seguramente, no, esto está bastante demostrado, ¿no? Que los humanos tendemos a considerarnos mejores de lo que con nuestro comportamiento somos. Y un ejemplo de esto es nuestro comportamiento medioambiental. Si hiciéramos ahora una encuesta del grado de conciencia medioambiental de todos los que me estáis escuchando, obtendríamos un nivel muy alto, probablemente más alto que el que refleja nuestro comportamiento de hecho. Somos más ecologistas en la declaración, en la aspiración, en la formulación ideológica, que en nuestro comportamiento cuando consumimos de una determinada manera o nos deshacemos de otra manera de la basura, etcétera, etcétera, ¿no? O qué uso de los desplazamientos, de los vehículos, etcétera. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que si traspasamos sin más nuestro comportamiento de hecho en el espacio del consumo al espacio de la política, perderemos lo que la política aporta como diferencia al ámbito del consumo, que es la idea de y la posibilidad de una modificación. Nosotros no somos ciudadanos porque simplemente nos limitemos a poner nuestros rastros, nuestras huellas en el proceso algorítmico, es decir, a disposición de los sistemas de decisión. Eso es una parte de nuestra voluntad. Pero además de eso, los humanos en una sociedad democrática desearíamos también debatir, actuar reflexivamente respecto de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento como consumidores no es la última palabra y no responde exactamente a lo que desearíamos como ciudadanos. Porque incluso en una lógica ciudadana podríamos estar dispuestos a ponderar, por un lado, a ponderar nuestros intereses y nuestras decisiones en relación con los intereses y las preferencias de otros, e incluso a modificar esos deseos. Y a esto se refiere esa idea de la democracia deliberativa, que es una idea que yo comparto en lo sustancial, en la idea según la cual la democracia no es tanto un sistema de satisfacción de intereses y de preferencias, como de reflexión acerca de nuestros intereses y nuestras preferencias. Y esa reflexión tiene varios planos. En primer lugar, es verdad que emitimos señales de cuáles son nuestros intereses y nuestras preferencias con nuestro comportamiento habitual. Y Siri, Alexa, el cookie de Internet puede identificarlo con bastante precisión. Eso es verdad. Pero, además de eso, los seres humanos deberíamos ser capaces de interiorizar explícitamente, no simplemente la agregación de las máquinas y de los algoritmos, sino explícitamente la compatibilidad de nuestra voluntad con la de otros. Yo como consumidor aislado puedo tener un comportamiento, pero como ciudadano puedo reflexionar acerca de mi comportamiento y de mis intereses y, por ejemplo, modularlo o limitar mis intereses precisamente para dar lugar a un acuerdo político transformador, o del tipo que sea, ¿no? Y al final, y esta sería la última dimensión, los humanos no podemos dejar de reflexionar acerca de qué tipo de sociedad resultante de todo ello queremos. En esto, la agregación de las máquinas no nos va a sustituir. Podemos ahora mismo introducir todos nuestros intereses y preferencias recogidos por unas máquinas en un artefacto que establezca un algoritmo de síntesis de agregación, eso sería infinitamente de menor calidad democrática que una sociedad democrática que tomara sus decisiones permitiendo a los ciudadanos estas dos cosas que os decía antes. Primero, pensar la compatibilidad de sus intereses y preferencias con los de los demás. Y segundo, pensar qué tipo de sociedad final
quiere cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Ha sido un placer escucharte. Todas estas reflexiones que desde luego nos van a hacer pensar no solo en nuestras preferencias individuales, sino también en lo que son los intereses más colectivos. De hecho, hay tantas reflexiones que podríamos comentar, que quizás lo más indicado sería coger alguna de ellas, solo para empezar, y luego en todo caso miramos, vemos cuáles son las preguntas que nos van arrojando los espectadores. A mí, de hecho, me has hecho pensar, sobre todo en los términos más filosóficos, aquello que a veces los filósofos siempre hacéis hincapié, que es la ausencia como presencia, ¿no? Esa idea, que si no recuerdo mal, Derrida también es uno de los que desarrolla de una forma bastante interesante. Pero, y como desde esa perspectiva de la ausencia como presencia, estamos en una fase quizás en la que debemos experimentar, ¿no? Experimentar hasta qué punto los límites de la inteligencia artificial nos hacen reflexionar si debe ser presente en unos lugares y en otros en nuestra democracia, ¿no? Y esta idea de la ausencia con presencia quizás es algo que nos debería interpelar, ¿crees? ¿Y crees hasta cierto modo que está muy relacionada también con el ensayo error que muchos tecnólogos de alguna forma aplican, ¿no? Entonces, debemos acostumbrarnos a este tipo de democracias en la que la experimentación a través justamente de esta idea más experimental, acabamos decidiendo si es preferible la ausencia que la presencia, o no sé si tienes algo que decir, ¿no? En esos términos o los que quieras. Vaya. Sí, Albert, sí, me alegro mucho de que hagas esa referencia a Derrida, que es un autor que yo, a mí personalmente me golpeó mucho cuando lo leí hace ya bastantes años, precisamente porque así como yo creo que Derrida no ha construido, no construyó un sistema de pensamiento especialmente consistente, ni tampoco realmente le interesó, a pesar de la gramatología y todos esos inventos, lo que hizo muy bien Derrida es sacudir la conciencia satisfecha, ¿no? unas formas culturales, unas instituciones de gobierno, unas maneras de pensar que se habían compactado de tal manera que no permitían huecos, ausencias, trazas, espacios vacíos, aperturas e indeterminaciones, ¿no? Y creo que en este sentido Derrida fue un autor muy político, ¿no? Muy político en el mejor sentido de la palabra político, es decir, alguien que era muy consciente de que una sociedad madura, una sociedad justa, tiene que gestionar un espacio de indeterminación. Y por tanto, debería diseñar sus instituciones, debería diseñar sus procedimientos de toma de decisión colectiva, e incluso debería entender su propia inteligencia como un espacio en el que pueden ocurrir cosas impredecibles. Entonces, yo creo que la tesis de Chubov, que tampoco comparto plenamente, del capitalismo de vigilancia, pero la tesis de Chubov que me parece más respetable es la idea de que hay que dejar un espacio al futuro alternativo, ¿no? Al futuro de verdad, al futuro radical, ¿no? No al futuro como variación innovadora del presente que enseguida es gestionada con criterios administrativos, ¿no? Sino a la posibilidad, que no necesariamente efectividad, pero al menos posibilidad, de que ocurran cosas que no estaban previstas. Esto creo que vale para muchos aspectos de la vida, vale para el desarrollo personal, vale para la lógica del encuentro interpersonal, pero vale también para la propia comprensión de lo que es una sociedad democrática, ¿no? Que tiene que ser una sociedad que deje abiertos espacios de indeterminación. Me acuerdo una vez discutiendo con un político catalán, amigo mío, cuyo nombre no citaré para no politizarle en el mal sentido de la palabra esto, me acuerdo que una vez discutiendo sobre lo que debería ser una constitución ideal, yo le decía, mira, para mí, si a mí me dieran ahora mismo una constitución ideal, la constitución perfecta que a mí me
la que yo hubiera hecho, y esa constitución no incluyera una cláusula de revisión, de reforma, yo no podría votar a favor. Sería mi constitución perfecta, tan perfecta que rozaría, que entraría en el plano de la imperfección de lo no modificable. Por tanto, bueno, creo que ahí hay un hilo del que podemos tirar para pensarnos a nosotros mismos, para pensar la sociedad y sobre todo también para pensar la inteligencia. Muy bien. Voy a trasladarte algunas preguntas de la audiencia. La primera es de Jesús Manuel Torres y Durán. Te pregunta, ¿cuáles son las líneas rojas en la inteligencia artificial versus la democracia? Es decir, es muy directa, pero bueno. La expresión líneas rojas, bueno, yo no la he utilizado en ningún momento, pero creo entender lo que Jesús con esta pregunta quiere decir, ¿no? Esas líneas rojas se refieren fundamentalmente, a mi juicio, a la identificación de los fines y no tanto los medios. Yo creo que las sociedades las sociedades democráticas somos muy capaces de ponernos de acuerdo en torno a los medios. No es nada difícil. O sea, bueno, todo es difícil en una sociedad, pero no es demasiado difícil ponerse de acuerdo en torno a los medios. Lo que es difícil es ponerse de acuerdo en torno a los fines. Es más, creo que a veces estos fines representan un problema irresoluble, ¿no? Yo sostengo que, por ejemplo, el tema de la justicia, seguramente ahora podríamos formular la idea según la cual los algoritmos tienen que ser justos y por tanto no discriminatorios y todos estaríamos de acuerdo. Ahora bien, si empezamos a rastrear un poco nuestra concepción de lo justo y de lo no discriminatorio, seguramente hay mil matices pequeños y grandes que entrarían en juego y que nos dificultarían enormemente ponernos completamente de acuerdo. Porque hay diferencias que se refieren a nuestra no adscripción a grupos, y hay diferencias que se refieren precisamente a nuestra adscripción a grupos. Por decirlo, hay toda la discusión en torno al feminismo y a los tipos de feminismo que hay, en el fondo, en parte es reducible a la cuestión acerca de a qué tipo de grupo social yo me quiero adscribir, ¿no? Y ahora mismo tenemos enormes debates acerca del feminismo, digamos, clásico, binario, está enfrentado al feminismo queer o a la nueva pluralidad de posibilidades sexuales, precisamente porque unos entienden. No voy a entrar en el tema, que además no es mi especialidad, ¿no? Pero para que se vea cuál es el problema de fondo, ¿no? Unos entienden que o yo pertenezco a un grupo claramente delimitable o no puedo hacer valer mis derechos, ¿no? Mientras que otros dirán no, o incluso hay un feminismo, me acuerdo cuando se debatió hace ya bastantes años, que lo introdujo en el debate Ciudadanos, ¿no? Cuando hablaba del feminismo liberal, ¿no? Y en el fondo yo defendí aquella, no porque a mí me gustara, sino yo defendí que existía esa posibilidad, que existía la posibilidad de un feminismo entendido sobre la base de una adscripción débil al grupo mujeres, ¿no? Y que eso era legítimo. Puedo tener también mis críticas, pero no. Es decir, con esto lo que quiero decir es que en el fondo los seres humanos, la identificación de los fines, el debate en torno a los fines, es un debate en el que las máquinas nos van a ayudar poco. No quiero hacer un planteamiento dualista según el cual las máquinas estuvieran en una parte de la mesa gestionando pura eficiencia y los humanos estaríamos en la otra parte decidiendo las grandes cuestiones de fondo. No, creo que hay un feedback porque la medición de eficiencia, de impactos, etcétera, nos puede hacer reformular nuestros fines. Yo puedo tener yo puedo estar ahora mismo legislando contra la violencia machista y al mismo tiempo registrando que el fracaso de las legislaciones contra la violencia machista a lo mejor me obligan a revisar alguna
a un marco conceptual a partir del cual se ha elaborado una ley. Por ejemplo, es el ejemplo que me viene ahora mismo a la cabeza. Es decir, que tiene, creo que más que líneas rojas, lo que hay que hablar es de dos tipos de racionalidad que se combinan, compiten y que pueden tener una cierta recursividad, un cierto feedback entre ellos, de tal manera que sin que la lógica de los medios pueda sustituir a la lógica de los fines, pero sí que el lenguaje de los medios nos puede dar algunas pistas para reconsiderar la determinación de los fines, y al revés. Muy bien. Pues tenemos otra pregunta, y en este caso es de Jordi Asensi Sala, y te pregunta, Daniel, ¿hasta qué punto la automatización de procesos de decisión no actúa como una abdicación de nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas y nos hace, estirando mucho el concepto, menos democráticos? Bueno, Jordi, es un gran tema. Estaría horas y horas hablando porque tiene cantidad de versiones y de matices, ¿no? Es verdad que tenemos el prejuicio de pensar que si algo es automático es muy exacto y muy preciso, y si algo es manual, en cambio, es muy rico y muy particular. Al mismo tiempo, a mí esa lógica, esa repartición del territorio según la cual las máquinas serían el reino de la necesidad y los humanos seríamos el reino de la creatividad, tampoco es verdad, porque en las máquinas, sobre todo en las máquinas de machine learning, o sea, las máquinas de última generación de inteligencia artificial, hay una discusión acerca de si hay una cierta capacidad de agency, o sea, si son simplemente instrumentales, ¿no? Y al mismo tiempo, es verdad que los humanos no somos tan libres como nos creemos. Hay muchos humanos que no son libres. Ha habido épocas de la historia de la humanidad que han excluido sistemáticamente a las mujeres, a los trabajadores, a los de otra raza, etc. Con lo cual, mi primera idea sería no dividamos el mundo. No digo que tú, Jordi, lo estés haciendo, ¿eh? Lo digo como contexto para lo que ahora voy a decir. No dividamos el mundo demasiado estrictamente entre humanos y máquinas, porque de hecho ya está esto mezclado, ¿no? Hay una tesis muy, muy interesante de un profesor del MIT que habla de la teoría de la coevolución. Es decir, en el fondo la evolución de los humanos corre en paralelo con la evolución de la tecnología. Y está entremezclada. Y pensar, él hace una analogía interesante entre el darwinismo y el creacionismo, ¿no? Pensar que en el fondo con la tecnología nos podemos comportar de una manera creacionista no tiene sentido, porque nosotros ya no diseñamos máquinas que hacen exactamente lo que nosotros queremos. Es más, conforme avanza la tecnología, el diseño de las máquinas es cada vez más problemático. El ejemplo más palmario de esto es que cada vez conducimos coches respecto de los cuales ejercemos un menor control. Un menor control en los momentos particulares de la conducción. Por ejemplo, al frenar en una situación desesperada que activa el ABS y nos impide frenar todo lo que nos desearíamos en ese momento. Y gracias a lo cual no nos matamos, por cierto, ¿no? Pero, es decir, tenemos que pensar la idea de control. En el fondo es mi reflexión de fondo, para la cual ahora mismo no tengo una respuesta. Necesitaría unos años, pero me gustaría acabar mi carrera profesional formulando algo así como una teoría del control suave o una teoría del control débil o indirecto, tanto para el gobierno de las sociedades como para el gobierno de la tecnología. Y además creo que aquí hay un paralelismo muy claro, ¿no? Entre el diseño de las sociedades y la idea de gobierno sobre las sociedades como un gobierno que en el fondo no impone, sino que lee bien la lógica y la acompaña en la dirección deseable, y una tecnología que no es apretar un botón, no es una... tomar un medicamento para curar una enfermedad. Es mucho más
sofisticada. Estamos hablando de máquinas que aprenden, por tanto, máquinas que tienen rasgos humanizados o humanoides, ¿no? Estamos hablando de curar a los cuerpos humanos, no a base de una intervención brutal exterior de quien proporciona un medicamento o amputa un miembro. Eso lo hace cualquier sociedad primitiva. Estamos en una sociedad evolucionada que debería poner mucho más el acento en la autogestión del cuerpo. Salimos ahora de una, estamos saliendo de una pandemia, parece ser, donde ha habido un tipo, si me permitís un poco la simplificación, ha habido un tipo de medicina muy primitiva, que era confinar y producir una vacuna. Ahora pasamos a otra a otro periodo histórico en el que probablemente lo que tenemos que hacer es trabajar mucho más en la medicina compleja, es decir, en la autogestión de la inmunidad. Aquí, ahora ya no nos va a decir nadie si nos quedamos y no nos quedamos en casa, pero nos van a decir, haz deporte, come bien, contamina menos, protejamos la diversidad biológica, cuidemos el clima. Todo eso, es decir, veamos sistémicamente la cuestión del autocontrol de la propia corporalidad, de la propia salud, ¿no? Bueno, me he ido un poco por las ramas, Jordi, perdóname, pero creo que puede ser ilustrativo para que pensemos la idea de control sobre la tecnología como una idea más sofisticada, como una idea más pactista. En el fondo estamos llegando a acuerdos con las máquinas, ¿no? De mismo modo que los gobernantes no mandan, mandar es un acto primitivo, ¿no? En fin, el director del departamento, bueno, Albert sí que manda en él, pero bueno, Albert por otras cosas, pero en el fondo sí, como Albert es inteligente, seguramente no manda tampoco, sino que simplemente incita, persuade, convence, une, etc., ¿no? Bueno, ya está, ya me he extendido demasiado, perdonad. Pues básicamente quería trasladarte una penúltima pregunta. Si nos permites, Daniel, y es de José Luis Grande Quesada, que nos plantea, o de hecho hace referencia al libro de Noah Harari, en el final de su libro Homo Deus, en el capítulo La religión de los datos, plantea el interrogante en términos de qué es más valioso, la inteligencia o la conciencia. ¿Qué crees al respecto? No tengo una respuesta así taxativa para eso, ¿no? Sí, para cómo plantea Harari el tema de los datos y cuál es mi visión respecto del problema de los datos, que no guarda mucha relación con esa dicotomía, ¿no? Yo creo que con el tema de los datos tenemos un problema y una falsa expectativa, ¿no? O sea, tenemos la expectativa formulada por Anderson y otros más, según la cual, si se parte del supuesto de que si tuviéramos todos los datos, si n fuera igual a todos, entonces no tendríamos necesidad de formular hipótesis ni teorías, porque ya no estaríamos buscando muestras, que es con lo que la ciencia y los humanos hemos funcionado siempre. Los humanos no podíamos tener todos los datos recogidos de las circunstancias meteorológicas. Lo que teníamos era unas cuantas muestras en unos sitios arbitrariamente elegidos, pero con alguna racionalidad, a partir de lo cual formulábamos una hipótesis que íbamos mejorando con el tiempo, ¿no? Bueno, frente a esto, lo que ha surgido con la analítica de datos es la proyección, en términos de horizonte, de una probabilidad de que, efectivamente, si tuviéramos todos los datos, entonces no necesitaríamos hacer ninguna predicción aproximativa, sino que tendríamos una racionalidad completa, una descripción perfecta de la sociedad. Bueno, esto no funciona por muchas causas, ¿no? Y yo creo que es bueno que lo sepamos y que seamos conscientes, ¿no? Fundamentalmente porque los datos no son neutros, los datos están referidos a contextos, los datos son interpretables. Todas esas limitaciones de los datos hacen que, en lugar de esa religión de los datos, lo que tengamos es instrumentos analíticos muy poderosos, muy potentes, que tenemos que poner al servicio de nuestra interpretación de la realidad y de nuestra toma de decisiones, pero siendo conscientes, y aquí yo
lo uniría a la alternativa que José Luis me planteaba entre inteligencia y conciencia, ¿no? Yo creo que la inteligencia hoy tiene que entenderse como la conciencia de los límites de la inteligencia. Y no hay inteligencia donde no hay esa conciencia, esa advertencia del carácter contextual, limitado, finito, histórico, controvertido de nuestra propia capacidad intelectual. Desde luego es una dicotomía que se plantea constantemente, si las máquinas son conscientes, algunas de ellas, de hecho hace mucho se planteaba esta pregunta y seguro que se va a reiterar de forma continua en el tiempo, seguramente vamos a tener más respuestas y desde luego ha sido un placer escuchar todas estas reflexiones por tu parte, Daniel. Mientras hablabas me venía la pregunta que hacías a la audiencia, la principal, ¿no? ¿Deben tener las democracias de la inteligencia artificial? Y la única cosa que cambié cuando estaba escuchando tus reflexiones fue ¿deben tener las no democracias a la inteligencia artificial, ¿no? Y solo con esa parte, solo con una negación, supongo que tendríamos otro tipo de respuesta, ¿no? Estamos también muy preocupados por el entorno más próximo, Europa y todos los países occidentales que de alguna forma intentan preservar unos sistemas democráticos, pero en otros lugares del mundo parece ser que no hay ni mucho menos ese interés y la inteligencia artificial se está utilizando pues de otra forma, incluso de una forma muy avanzada. Tenemos lugares como la China, pero también lugares no tan lejanos en los que la automatización es sinónimo de otras cosas que no la liberación. Pero supongo que eso es para otra sesión, eso da para mucho. De nuevo, reiterarte mi agradecimiento, nuestro agradecimiento. Ha sido un placer, un auténtico placer, iniciar este ciclo, el ciclo EIAC, contigo. Y emplazarte a otra ponencia. Seguramente tendremos ocasiones para charlar sobre estos y otros temas. Y emplazar también a nuestra audiencia, a la audiencia del ciclo EIAC, para el proper mes de juny, el dia 14 de juny, tindrem a càrrec de Carlos Castillo el seminari Fairness and Transparency in Ranking i el professor Carlos Castillo és el professor i crea de la Universitat Pompeu Fabra. Abans, però, reiterar les meves gràcies al Daniel Inerarite, a tots vosaltres per la vostra ciència i per el vostre interès. I res més. Desitjar-vos una molt bona tarda i fins la propera. Adéu. Moltes gràcies. Adéu.